hojas. Como siempre, siempre es que estoy demasiado a la izquierda. Ahora. A ver, ahora es terminando de leer, ¿eh? A ver, que es todo lo que habéis dicho ahora, que habéis escrito mogollón. Hola Lorena, Miguel, Lara, Paula, Aitana. La familia me la han hecho ver en catalán y en francés. Pues mira, cuando lo dije, el jueves, ¿no? Este jueves, creo que era para el jueves, sí. Creo, ¿no? Para la imagen. Sí, este jueves la veremos en castellano. Claro, Lorena, hola. Sí, estaba terminando de preparar unas cositas que le había preguntado a mi profesora. Justo que me acaba de responder ahora. Gracias, Lorena. Oh, cuánto amor. Empezando la semana, por favor. Sofía, Luna, Chimo, hola, vosotros también. Bueno, habéis visto, ¿no? Hoy empezamos la semana especial, ¿vale? Así que hoy había preparado cumplidos, ¿vale? Y en un principio es que estaba como muy que no sabía, pues qué cumplidos, ¿sabes? Hacer, como más que nada, porque es que solo me salía guapo, hermoso, bonito, o cosas así, ¿sabes? Como palabras sueltas. Pero, claro, a lo mejor luego fui buscando y como que vi más... A ver, voy a bajar esto un poco. Como que vi más... Uy, me he pasado. Así. Más frases, ¿sabes? Como que lo busqué y digo, vale, a lo mejor no me tengo que enfocar tanto como en palabras sueltas, sino a lo mejor como en frases, ¿sabes? Y luego de ahí... Pensé, digo, vale, además de estos cumplidos de frases que pues me vino a la cabeza como enseñaros también frases hechas, que es lo que justo le acabo de preguntar a mi profesora, a ver si me podía enviar algunos vídeos, porque recuerdo que hicimos una clase que nos enseñó frases hechas, nada, nos enseñó como 4 o 5 frases y tal, y le había dicho a ver si habíamos grabado ese vídeo, porque no lo tenía por ningún lado y me las acaba de enviar ahora, así que nada, también os enseñaré unas cuantas frases hechas, ¿sabes? Y nada, a ver, os pregunté a ver que... Buenas tardes, Michael. ¿Cómo se dice? ¿Qué cumplidos queríais aprender? Y me escribisteis poquitos, pero no os preocupéis porque yo busqué todos, los busqué todos. Así que nada, los voy a ir escribiendo en la pizarra así algunos de los que fui viendo. A ver, los tenía aquí. Que lo que os digo, que más que cumplidos, como palabras, que, ¿vale? Lo que, jope, el primer cumplido que se os ocurre, más que nada es como adjetivos positivos, ¿vale? Y para eso, pues eso, ya como que lo dimos en la clase de adjetivos, ¿vale? Pues a lo mejor, que si no, guapo, lindo, qué lindo eres, ¿no? ¿Sabes? O qué hermoso que eres, ¿sabes? Lo mismo que dijimos en plan sexy, ¿sabes? O una persona que está buena, ¿sabes? Qué bueno que está, ¿sabes? Cosas así. O en plan, qué listo que eres, ¿sabes? Como más que cumplidos, son más adjetivos, ¿vale? Entonces, esa frase, esa parte, la dejamos para la clase de adjetivos cuando, bueno, ya tenéis una, ¿no? En el canal que ampliaremos, ¿vale? Cuando ya se nos vayan acabando los temas, seguiremos ampliando los temas que ya hemos visto. Así que nada, vamos a ir haciendo... frasecitas que he ido buscando, ¿sabes? En plan modo que he buscado en plan como esta. El mundo sería demasiado aburrido sin ti, ¿vale? Hola. Hola a todos, a los que os acabéis de unir. Así que nada, esto va a ser un poco pues como que ver la frase y salvo las frases hechas que sí que mi profesora pues como que hay unos signos directamente y con todo eso ya es como la frase, estas es como un poco haciendo, ¿no? Buscando la estructura en lengua de signos. Así que, por ejemplo, empezamos con esta que sería El mundo sería demasiado aburrido sin ti. Sería el sin ti. Ponemos, empezamos con decir... Sí, es en directo. Sin ti, ¿vale? El, bueno, el... Es que me sale escribirlo solo. Los artículos... no, Margaret, acabamos de empezar, justo ahora. Estamos haciendo como la primera frase así de cumplidos que vamos a hacer hoy, ¿vale? Entonces, el mundo... Recordamos que los artículos no existen, ¿vale? En lengua de signos... Uy. Solo quería hacer esto. Alexia. Pues encantada, Alexia. Bienvenida, ¿no? Es la primera vez creo que vienes al directo. Vale. Luego, el verbo ser o estar, recordamos que también no se utiliza en verbo, o sea, en lengua de signos, ¿vale? Entonces, sería la frase así, sin ti, el mundo, aburrido, ¿vale? Y aburrido. Y la expresión de la cara, os lo pongo, junto con la expresión, ¿vale? Porque el demasiado aburrido, ¿vale? Lo hacemos con la cara, ¿vale? Entonces sería sin, ¿vale? El sin, no sé si os lo he enseñado en alguna o ha salido en alguna canción. Es como con esta, este gesto, ¿vale? Este signo hacia abajo, ¿vale? Sobre aquí. Sin ti, ¿vale? Sin ti, el mundo, ¿vale? Esto es fácil, ¿no? El mundo. Y recordamos como era aburrido, que era como aburrido, ¿vale? O soso, ¿no? Pero vamos a hacer como aburrido, ¿vale? Que era con como eso, poniendo la cara de aburrido. Lo busco para comprobar, a lo mejor, no sé si será diferente. Si hacemos como aburrido, en la aplicación lo dicen igual, ¿vale? Es como aburrido, ¿vale? Entonces como la expresión de la cara ponemos... Sí, se llama Sonia, que es mi hermana, que trabaja de profe, ¿sabes? Pues lo ponemos eso, con la cara. Entonces, todo junto sería sin ti, el mundo, ¿vale? Hacemos... Sería demasiado aburrido. Y ya, bueno, pues habría que terminar esta frase como con... Te quiero, ¿vale? Como, te quiero. ¿Sabes? En plan, te quiero mucho, ¿sabes? Sin él no hace falta hacer al ti. Si se lo haces a una persona, es como este signo de tú, a ti, te quiero mucho, ¿a quién vas a querer? Si se lo estás diciendo a esa persona, no, pues directamente, te quiero mucho, ¿no? Hola, Aníbal. Bienvenido, pues. Estamos haciendo hoy, ¿vale? Has venido en la mejor semana, va a ser semana especial. Que vamos a ver, vamos a hacer juegos, vamos a ver películas, vamos a hacer clases como siempre con Disney, ¿vale? Que luego tengo pensado también enseñaros el juego que hicimos porque me gustó mucho, me pareció muy divertido. Hoy que va a ser como el único día que vamos a hacer clase en sí, quiero hacer el juego con vosotros de intentar describiros, ¿vale? Igual que con colores y con adjetivos, personajes Disney, ¿vale? Y a ver si los adivináis, pero eso luego, ¿vale? Seguimos. La siguiente frase sería... Hola Carla, bienvenida. Qué bien... Uy, no. Qué bien te queda, ¿vale? Estoy estudiando un grado universitario en lengua de signos. Me encanta tu canal. Muchas gracias. Y bienvenido, pues. Guay. Que estemos aquí todos en este mundillo, ¿no? Así que, bueno, vale, pues seguimos. Estamos haciendo así cumplidos, ¿vale? Más que lo que decía, más que adjetivos, como frases, ¿no? Frases enteras. Entonces, aquí, ¿qué bien te queda? Se lo he preguntado también algunas frases, ¿vale? A una chica sorda que conozco que tiene audífono, ¿vale? Entonces ella no utiliza la lengua de signos pura, sino que... muy bien, ahí, Aníbal, actívala con campanita activada y todo. ¿A que sí? Seguro, ¿a que sí? Si no, ya sabéis, activad la campanita para que os avise de todos los directos si no os queréis perderos ninguna clase, ¿vale? Eso, que se le he preguntado alguna de estas frases a la chica que conozco, sorda, pero ella utiliza la lengua de signos bimodal, ¿vale? Entonces, como que si no lo sabéis, existe la lengua de signos pura y luego la bimodal, que es... utilizar la lengua de signos, pero en el orden, o sea, asignar en el orden en el que se habla. Muy guay, gentecilla. Os voy a... Vale, si... Una cosita. Como esto es así para aprender, ¿vale? Y quiero que aprendáis mucho. Dejo siempre como al final del directo unos minutillos si queréis escribir todo lo que queráis. Incluso también al principio mientras vienen la gente, ¿vale? Pero ahora durante el directo, atentos. Hacer lo mismo que yo. Dejar el teclado un ratito y todos a practicar lengua de signos, ¿vale? Que para eso estamos aquí, para aprender. Y luego ya cuando terminemos el directo, pues ya podéis escribir lo que queráis. Me quedo un rato con vosotros si queréis, ¿vale? Así que, venga, así para adelantar, ¿vale? Vale, pues eso, que se lo he preguntado a mi amiga sorda, ¿vale? Y que me ha dicho ella, pues a lo mejor como su cómo lo signa ella. Que os lo quiero también enseñar, pues para que veáis, ¿no? La diferencia. Entonces, esta frase, ella, ¿vale? Me lo ha asignado tal cual, que bien hace el signo de que, ¿vale? Con las dos manos, el signo de que es así, que, gracias Alexia, que, bien, y lo hace con las dos, ¿vale? Lo ha hecho todo con las dos manos, que bien a ti te queda, ¿vale? Y el quedar como con el signo de quedarse, ¿vale? De que utilizamos para como quedarte. Quédate, ¿vale? Entonces hace como con las dos manos, entiendo como... A lo mejor no de normal no lo haría con las dos manos, pero yo creo que lo ha hecho con las dos manos porque para enfatizar el hecho de eso, ¿no? Qué bien te queda, ¿vale? Para darle más énfasis. Entonces sería... Qué bien te queda. Eso en bimodal. Ahora, en lengua de signos pura directamente es que diríamos... Esa ropa, ¿vale? Para referirnos, jope, porque tenemos que te queda bien, pues algo en especial, o si llevas una diadema, la diadema, ¿no? Si llevas un vestido, el vestido, ¿vale? Pues especificamos a lo mejor qué es lo que queremos decir. Aquí, por ejemplo, lo decimos general, esa ropa, ¿no? Bien, te queda bien, ¿vale? Directamente bien o es bonita, ¿sabes? Diríamos algo así. Plan, sería esa ropa... Muy bien, ¿vale? Muy bien. O es muy bonita, ¿sabes? Directamente diríamos eso. Vale, otro. Eres muy mono, ¿vale? Esto en lengua de signos pura sería directamente tú guapo, ¿vale? Tú guapo, que es para todo el mismo signo, que ya lo sabéis, ¿no? Tú guapo. Es como decir lindo, si queréis hacer lindo algo como qué guapo eres, qué lindo, es con este signo, ¿vale? Con el guapo y recordamos si queréis hacer como qué hermoso eres, qué guapísimo que eres, es como haciéndolo más así, ¿vale? Con este signo de guapo pero añadiéndole este, ¿vale? Entonces, qué guapo, ¿vale? Qué guapo. Me tengo que ir después, veo el directo. Vale, pues Aníbal, adiós. Y mi amiga sorda, por ejemplo, en lengua de signos bimodal, me lo ha asignado así. En lengua de signos bimodal, que sepáis que sí que existe el verbo ser o estar, ¿vale? Porque ella todo el rato hacía así, ¿vale? En lengua de signos pura, este signo, ¿vale? Con la configuración de la O, así es el signo de así, ¿vale? De... Así estás bien, pues ese así es este, ¿vale? Así tú bien, ¿vale? Pues en lengua de signos bimodal debe ser que así es con este signo, el verbo ser, ¿vale? Entonces lo utiliza así, que dice, eres muy mono. Me ha hecho así, era como muy, lo hacía así y luego me ha hecho así, mono, ¿vale? Entonces, no sé, es algo pues como curiosidad para que sepáis y tal... Que no solo existe en la lengua pura. El que no entiendes, Alexia. Hay dos tipos de lengua de signos, ¿vale? Hay personas sordas que solo utilizan la lengua de signos y la lengua de signos tiene una estructura, ¿vale? Pero luego hay personas sordas que también utilizan la lengua de signos, pero que utilizan... como la forma signan, como la forma a la que hablamos, ¿vale? Si siempre os pongo este ejemplo que es muy sencillo, si a ti te gusta el chocolate, o sea, decimos, a mí me gusta el chocolate. En lengua de signos pura sería, a mí, chocolate, gustar, ¿vale? Porque, recordamos, ¿no? El verbo en lengua de signos pura se pone al final. Pero en bimodal sería a mí me gusta el chocolate, ¿vale? Lo signamos como a la vez que hablamos. Vale, seguimos. Vale, pues Rebeca, nos vemos luego. Eres un ejemplo a seguir. Aquí os voy a enseñar directamente cómo es en lengua de signos pura, porque me la ha asignado ella y directamente es prácticamente igual. Así que os lo enseño, que es tal cual, tu ejemplo a seguir, ¿vale? Bueno, iba a buscar ejemplo para asegurarme del dedo. Ejemplo es así, ¿vale? Sin un sistema artificial. No sé exactamente qué es oficial, ¿vale? La lengua de signos sí que es oficial, obviamente, la lengua de signos española y tal, pero la forma de, o sea, el bimodal, en verdad no sé si es oficial, si simplemente que se trata como un dialecto y tal. La verdad es que eso no lo sé. Lo miraré, a ver, a lo mejor y busco algo de información quizás, ¿vale? Y ya os lo diré en el próximo directo. Vale, eres un ejemplo a seguir. Tú, ejemplo, ¿vale? Que es así. Si no sabéis cualquier... Es que en este caso justo, ¿vale? La aplicación esta, ¿vale? Como que no está... Es que juraría que había visto el signo de ejemplo, la verdad. Pero no debe salir. Y me la había puesto mi amiga. Que si me permitís, nada, un momentito. Lo compruebo porque era así, pero quiero asegurarme de no equivocarme con los dedos. Sí, lo hacía así. Vale. Bueno, eso, que cualquier... También tiene un diccionario... ¡Oh! Esa no la conocía. A ver. Dilse. A ver, ejemplo. Uy. Ah, aquí funciona con imágenes. Pues mira, ¿veis? Sí, está bien. Pues mira, vamos a añadir... Añado a la descripción, ¿vale? Esta aplicación, ¿vale? Está guay. Es que si no lo encontramos en un... Así. Ah, mira aquí. De vídeo. Ah. Guay, guay. Pues mira, está bien. No en todas las palabras. No, pero está bien. Si por ejemplo es que trabajamos de normal, ¿vale? Con esta aplicación, no sé si lo conocerás. La tenéis en la descripción, ¿vale? Todas las aplicaciones que vamos trabajando. Que tenéis esta, que es Spread Sign. Y luego también yo conocía la de Sematos. Aunque la de Sematos ya digo que no me suele gustar mucho. Lo que sí, Aitana, por ejemplo, tú que estás en Barcelona y que a lo mejor también te viene bien la lengua de signos catalana, aquí tienes, ¿vale? Para escoger las diferentes lenguas. Está la española, en la de Sematos está la española, la francesa, la lengua de signos internacional y la catalana, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, aquí en la de Spread Sign solo tiene la lengua española. Bueno, y luego un porrón de idiomas. Aquí, por ejemplo, en Sematos sí que es como más las... Hola, Saner. Como las más cercanas, ¿no? La española, la catalana, la francesa y, bueno, la internacional. En ese aspecto sí que me gusta más la de Sematos porque contiene la internacional, por ejemplo. Cosa que la de Spread Sign no tiene. Y, bueno, acabamos de descubrir una nueva aplicación que la verdad es que parece bastante guay, ya la investigaré un poquito y oye, siempre y cuando no encontremos de primeras las frases aquí en esta aplicación o bien en Sematos, siempre ahora tenemos una tercera opción, así que guay, muchas gracias. Vale, entonces eres un ejemplo a seguir, directamente sería podéis poner el un o no, simplemente tú, un ejemplo, seguir, ¿vale? A seguir, que bien o podéis hacer como el continuar o bien seguir, ¿vale? Seguir, con la mano derecha detrás, ¿no? Y hacéis como seguir, que directamente sería tú, un o directamente tú, ejemplo, a seguir. A mí más que nada me gusta más no más que de continuar, ¿vale? Vale, borramos y seguimos. Voy a ir marcándome aquí las que vamos dando, porque como no lo voy haciendo en plan... ¡Uy! Aquí. ¡Uy! Mi lápiz. Sí, same. Sane. Fita. Pues guay, guay. Ese es el objetivo. A ver... Tú eres muy mono... qué bien te queda, y cuál hemos dicho más. Eres un ejemplo a seguir. Y el mundo. Vale. Si no, 1, 2. Sí, que esta la hemos hecho. Vale. Cojo otra frase. Bueno, cosas así. Gracias a ti puedo sonreír cada día. Copio otra. Copio las que vamos a aprender ahora, ¿vale? Así. Esta me gusta mucho. Tienes una sonrisa contagiosa. Luego, esta es muy graciosa. Venga, hasta aquí, ¿vale? Además del chocolate, eres mi dulce favorito. ¿Sabes? Que el chocolate siempre lo dejamos. Sí, sí que puedes, ¿ves? Ahora. ¿Cuánto llevas de directo? Hemos empezado, hay 10, más o menos. Vale. Gracias a ti puedo sonreír cada día. Directamente yo sonreír puedo, gracias a ti... O gracias a ti, yo directamente, ¿vale? Ponemos primero el qué y luego el sonreír, ¿vale? Que en este caso el sonreír es como el verbo más importante, ¿no? El verbo... No sé cómo decirlo. El verbo que dicta la frase. Vamos. Entonces, así. Gracias a ti, ¿vale? Lo hacemos direccional hacia la persona que hacemos... Gracias a ti. Cada día, os acordáis del signo de día. Cada día sonreír. Sonreír. Puedo, ¿vale? Poder. Eso. Verbo dominante. Eso. Gracias, Miguel. Vale, sería tal cual. Gracias a ti, ¿vale? Gracias. Cada día, o sería gracias a ti porque, ¿vale? Gracias a ti porque cada día, no, porque era todos los días, ¿vale? O, vale, podemos hacer como todos los días o cada día, ¿vale? Uy. Entonces, sería o bien como cada día... O porque cada día o todos los días, ¿vale? Tenemos como esas tres opciones. Entonces, gracias a ti, ¿vale? Hacia dirección, hacia la persona que sea. Gracias porque cada día, aunque yo diría más como signo, porque todos los días, ¿vale? Sonreír, puedo, ¿vale? Iba a decir ya el signo de no poder. Puedo, ¿vale? Puedo. Así. ¿Se podría decir día, día, día? Sí, se podría decir o bien así con este cada día o con este de día, ¿vale? Día, 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 ¿vale? Entonces os hago las tres opciones para por si lo queréis ver. Gracias porque cada día sonreír puedo, ¿vale? O gracias porque todos los días sonreír puedo. O gracias porque... ¿Cómo me quedas, no? Este, cada día sonreír puedo. Vale, Miguel, no te preocupes, ya sabes, como se quedan guardados, ningún problema. Se quedan guardados los directos, así que si no podéis, pues lo veis otro día para no perderos la clase y ya está. No sé qué haría si no estuvieras a mi lado. Aquí tenemos el sí condicional, ¿vale? Os recuerdo, era así, el sí condicional, o luego el afirmativo, el sí afirmativo, que es así, sí, ¿no? Entonces, si tú a mi lado no, hacer que yo no saber, ¿sabes? Vale, Carla, luego nos vemos. Oye, pues con directo tras directo y haciendo poco a poco es como he ido aprendiendo yo, así que esto es ir poco a poco, no te preocupes. Si tú a mi lado no, ¿vale? Sería si, y ahí voy a hacer el sin. Si tú a mi lado, ¿vale? O está a mi lado o a mi lado, ¿vale? Y en este caso yo creo que me quedaría mejor como este, a mi lado no. Yo no sabría qué hacer, ¿vale? Yo haría así tal cual. No saber o qué hacer, hacer qué. Es que esto es complicado. Hacer qué, no saber. Hacer... No. Ahora vamos a pensar un poco. Si tú a mi lado no, no sé qué haría. No sé qué haría. Podríamos hacer como... Me sentiría perdido, ¿vale? Hacer que saber no. Sí, eso es lo que en un principio digo, iba a escribir. Saber no, pero... Por ejemplo, también podríamos hacerlo como... decir como me sentiría muy perdido, ¿sabes? Que en este caso pues sería como yo perder, como me sentiría perdido, ¿vale? Así como para intentar... Practicando, Sane, básicamente practicando, signando muchas canciones y con las clases de lengua de signos, por supuesto. Estoy perdido sin ti a mi lado. Sí, pues eso. O sea, pero como el perder lo tenemos que poner al final, ¿vale? Primero decimos, si tú a mi lado no, ¿vale? O bien lo hacemos como literal, que sería yo hacer que no saber, ¿vale? Recordáis el no saber y el verbo hacer, ¿sí? Que es hacia afuera. O bien como que lo podemos hacer como un poquito más bonito y hacer como, como esta otra versión, que sería yo perdido... sentir, ¿vale? Me sentiría perdido. Entonces como si tú a mi lado no, ¿vale? A mi lado no, yo perdido sentir, ¿vale? Es como que tenemos esas dos opciones. Vale, borro para hacer las dos últimas. Tienes una sonrisa contagiosa. Aquí le había preguntado a mi amiga sorda a ver si contagiosa... Aquí siempre me pasa muchas veces, ¿vale? Me pasaba muchas veces al principio que pensaba, jope, claro, contagiosa. Seguramente habrá un signo diferente al que conocemos con ese significado de la palabra. Me explico. Contagioso, o sea, lo entendemos de primero como contagio, ¿no? Que alguien te contagias, algo malo. Pero claro, esto es como contagio, me contagias algo positivo. Y yo, claro, en mi cabeza digo, es que seguramente habrá otro signo, pero no. La mayoría de las veces, en su gran mayoría, Si una palabra se utiliza, aunque sea en una frase de forma positiva y en otra frase como de forma negativa, como es en este caso, ¿vale? Con diferentes significados, seguramente se utilice siempre el mismo signo, ¿vale? Y como que el significado como que va a ser siempre dependiente de lo que nosotros vayamos a hacer, o bien con la expresión de la cara, o bien de cómo vayamos a asignar, ¿vale? De cómo... la intención que le vayamos a dar al signo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues jope, en el contexto en el que estamos diciendo, obviamente, contagio no va a ser algo malo, ¿vale? Habría que poner los dos verbos porque si no sería perderse en algún sitio, ¿no? Claro, o sea, sería como yo perdido sentir. Tenéis que decir el sentir porque si no... A ver, yo creo que también se tendería, si decís directamente sentir. O sea, a ver, perder, ¿vale? Si decís yo perdido, ¿vale? Pero como para hacer más énfasis en el que es un sentimiento, ¿no? Más que yo me perdería, ¿sabes? Como para darle un poquito más sentido a la frase, ¿vale? Bruja, llamarme bruja, ¿vale, Alexia? Vale, entonces en este caso, eso, contagio... que lo voy a comprobar porque es así, pero por si acaso la dirección de los dedos, que de esto siempre me quiero asegurar. Sí. Vale, contagio es así, contagio en el sentido de eso, de que contagias a alguien, ¿vale? Directamente, es que es la palabra tal cual es contagio, así. Entonces, tienes una sonrisa contagiosa... lo tenéis que hacer hacia vosotros, ¿vale? Porque alguien os está contagiando su sonrisa. Entonces directamente tu sonrisa contagiosa, pero haciéndolo como hacia vuestra dirección, ¿vale? Que sería tu sonrisa o tu sonrisa, ¿vale? Es contagiosa, ¿vale? Lo hacéis hacia vosotros. Contagiosa, ¿vale? Si queréis decir que vuestra sonrisa es contagiosa, pues claro, sería mi... Como por ejemplo, todo el mundo dice que mi sonrisa es súper contagiosa, ¿vale? Entonces sería como todo el mundo, todos, ¿vale? O personas dicen que mi sonrisa o mi sonrisa es contagiosa, ¿vale? Las personas, el signo de persona es así, y para hacer varias personas, lo hacemos con una mano varias veces, o lo hacemos así, ¿vale? Las personas dicen, ¿vale? Recordamos decir o con los dos dedos, decir. El que dicen, ¿vale? Que mi sonrisa es contagiosa, ¿vale? Y eso, si se lo decís a alguien, pues contagiosa, ¿vale? Tu sonrisa es contagiosa, ¿vale? Me contagias tu sonrisa. O eso se puede decir como con cualquier frase así bonita, en plan, tu felicidad me contagia, tu felicidad me contagia, ¿vale? Eso lo podéis hacer como con cualquier característica, ¿sabes? En plan, tus ganas de estudiar, por ejemplo. Entonces, eso, tus ganas de estudiar me contagian, ¿no? Eso yo creo que pasa pocas veces, ¿no? Entonces, además, vale, terminamos con esta última frase. Además del chocolate, eres mi dulce preferido, ¿vale? ¿Os acordáis cómo era preferido? Que era favorito, ¿no? Entonces, favorito era así, ¿no? O luego también... No, pero no, en este caso era como me encanta. No. Entonces, además... Es así. Además, ¿vale? Con el puño así cerrado, hacéis. Además. Sería. Además. Del no se signa. Directamente pues sería chocolate. Tú, mi dulce... favorito, ¿vale? No sé si buscáis en la aplicación, si buscáis preferido, no sé si sale preferido. Preferir. No, pero esto es como querer, ¿no? Como querer. No, no hay un signo diferente como para preferido. O sea, preferido es como favorito, ¿no? Entonces eso sería, además del chocolate, ¿vale? Sobre la mejilla hacemos tú, de arriba abajo. Tú, mi dulce, creo que era así. ¿Lo miramos? Vamos a mirarlo y así buscamos en la aplicación nueva. Y vamos como investigando. ¿Sí veis? Dulce. Y era como sacar también la lengua, ¿vale? Mira, y aquí además te sale como la definición que causa cierta, no sé si lo veis, a lo mejor sale muy pequeñito, que causa cierta sensación suave y naturalmente afable y complaciente. En esta aplicación, por cierto, porque a una compañera mía de lengua de signos, en el móvil, le sale aquí como en algunas palabras, vamos a hacer... no sé si saldrá a lo mejor mono, por ejemplo. A ver... Rico... A ver, voy a borrar... No sé si me saldrá... Es que quiero una... algo... Vamos a ver, muñeca. No. Antes me salía, había alguna vez... como que aquí, ¿vale? Como que sale algunas veces como la definición de lo que estamos buscando, ¿vale? Por si a lo mejor como algo que no se entiende, que... inteligente, a ver si me sale alguno. No. Bueno, según qué palabra, a mí he visto como que salía una pequeña descripción aquí debajo para aclarar como lo que significa la palabra, lo que quiere decir, ¿vale? A mi compañera de lengua de signos también le salió en el móvil, ¿vale? En la aplicación, ¿vale? Que sabéis, esta página está muy guay porque también lo tiene como en versión móvil. Entonces como que lo tenéis muy, muy a mano, ¿sabéis? Entonces, a ella le sale como esta definición, a mí no. No sé si a vosotros, si la tenéis instalada, os saldrá o no, pero bueno, que sepáis que a veces es como un añadido, ¿no? Que te sale ahí la definición. Vale, entonces, dulce, a ver si le damos, pues saldrá vídeo, ¿no? Que es... A mí me lo han enseñado así como lo mismo que hay como el verbo tener, ¿no? Que sacando la lengua y tal. Pues dulce es como haciendo, ¿sabes? Dulce. No sé si aquí lo harán. No. Son un poco sosos. A ver aquí. Dulce. ¿Veis? Aquí sí que hace como un poco con la boca, ¿no? En plan, ¿sabes? Como así. Como que algo es dulce, ¿sabes? Como está rico. Ah, mira, ¿veis aquí? ¿Sabéis? En este caso pone dicho de una persona. ¿Veis la definición? No sé si la veréis porque a lo mejor sale muy pequeña, pero os la leo, ¿eh? Pone definición. Dicho de una persona, aquella que es tierna, afable, que tiene disposición a ser amable y cariñosa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces es como... ¡Ah, que es tu profe de verdad! Dices, pero este que estamos viendo ahora, Chema. Que se llama Chema. ¡Ah! Pues míralo, lo tienes aquí en la aplicación. Ahora sí. Dulce. Y esto, si queremos decir que una persona es dulce, pues simplemente añade como... Ah, no. Hace como así. Pues que sepas, Jordi, que a él es como el más complicado siempre que me cuesta de verlo, ¿eh? O sea, siempre en esta opción viene muy bien para Chema. Porque lo hace muy rápido. Lo hace muy rápido siempre. O sea, por ejemplo, he buscado, a ver si lo hacía para recordar, porque modelo a seguir, ¿vale? Eres un modelo a seguir. Eso lo hemos hecho ya, ¿verdad? Ah, eres un ejemplo a seguir. Él, por ejemplo, hacía, está aquí en la aplicación como modelo a seguir. Y es que lo hace tan rápido. Nos hace siempre spam. ¿Spam de qué? ah, spam de la aplicación esta, ¿o qué? O sea, modelo a seguir, ¿vale? Es como mi amiga, por ejemplo, lo ha hecho modelo, ¿vale? Es modelo a seguir, ¿vale? A seguir, que hemos hecho, ¿no? A continuar. Aquí es que lo hace tan rápido, ¿vale? Que es que ni siquiera incluso poniéndolo lento me resulta fácil saber lo que está diciendo. Que madre mía. Entiendo que lo que hace al principio es el signo de forma, pero es que lo hace tan rápido y lo hace como, ¿sabes? Claro, en su forma de signar. Buah, pero en este modelo a seguir entiendo que es eso, es así, como modelo a seguir, ¿sabes? Y hacéis como la forma. Sí, hace el signo de forma, pero es que la hace tan rápido y la hace tan como... Porque, o sea, porque digo, vale, modelo, sé que modelo es así, ¿vale? Digo, pues, supongo que eso que hace es modelo, pero madre mía. En fin, nada, ¿eh? Qué guay, qué guay. Vale, seguimos, voy a poner unas cuantas frasecitas más. Os digo, vamos a estar hoy hasta y media, si os parece, ¿vale? Si queréis, los que no queráis o lo que sea... Es que es coda, por eso signa tan rápido. ¿Qué es coda? Creo que me suena de haberlo visto. O sea, coda creo que me lo dijo mi amiga sorda una vez lo que era. Voy mientras si podéis ponerlo. Mientras termino de poner algunas palabras, algunas frases más, ¿vale? Vale, si os ocurre ¿cómo se dice? Algún cumplido más que os gustaría saber. Tengo unos cuantos, pero es que son simplemente lo que os digo, frases, sin más, que pues no tienen otra cosa más que ponerlo en estructura de lengua de signos y ya está. O sea, porque por ejemplo aquí veo, haces la mejor comida del mundo, ¿sabes? Es como lo mismo, no hay nadie como tú. Es que casi con esa frase de no hay nadie como tú es como... Nadie cocina como tú, ¿sabes? Nadie me ayuda como tú, ¿sabes? Cosas así. Vale, yo creo que así ya, creer, tienes... Voy a poner esta última. Tienes que creer más en ti mismo. Eres la luz que ilumina mi oscuridad. Eso mismo dirá mi mujer cuando se lo suelte. ¿Acordáis cómo era poesía? Que poeta entiendo que será igual. En la aplicación solo sale como persona que escribe poesía. Ay, cómo era verso. Porque era lo aprendimos con verso, ¿os acordáis? Que era poesía, ¿vale? Que era haciendo así, verso, o sea, era verso, pero como deletreando, haciendo poesía, ¿vale? Y poeta es persona que escribe poesía, ¿vale? Así. Hay una muy bonito que decimos aquí en Valencia, pero está en catalán y queda muy mal al traducirlo al castellano. Bueno, siempre eso, Chimo, lo podrías coger y hacerlo con los signos en catalán. A ver, tradúcelo, ahora tengo curiosidad. ¿Cómo sería en castellano? Ay. Verso era como poner mantequilla a tu mano, sí, sí. Oh, me pica la de repente. Chimo, Chimo, ponlo, ponlo. Que ahora tengo curiosidad. Voy poniendo estas, ¿vale? Y os las voy haciendo. Como... Ah, espera, me voy a poner aquí. Como tú, nadie. Estas las hago un poco rápido, ¿vale? Gracias, estaré así. Gracias por ser como eres. Creer en ti mismo, en uno mismo, debes, ¿vale? Y esta, eres la luz que ilumina mi oscuridad. Sería directamente tu luz, mi oscuridad, iluminar, ¿vale? Vale, Alexi, Alexia, adiós. Creo que era Alexia. Original... Tú eres... A ver, a ver. Tú eres el dueño del corral y de la calle, de la perera y el higuero y la flor del naranjo. Originalmente tú eres el amo... No sé si lo diré mal. Seguramente lo diré mal. Tú eres el amo del corral y del carrer... de la perera y la figuera y de la flor de Tangoré. Vale, adiós. Pues Clara, esa larga que dices, pues seguramente es lo que os digo, es escribirla en un cuaderno, ¿vale? Cualquier frase que queráis aprender y simplemente pensad cómo sería con estructura en lengua de signos. La intentáis hacer con los signos que sepáis, los que no sepáis los buscáis en la aplicación y ya, con eso ya sabréis decirla, seguramente. Y si tienes alguna duda, pues lo pones por aquí y lo resolvemos. Y la que dices, Chimo, tú eres el dueño del corral. Sería tal cual, sería del corral tu dueño, de la calle. Sería como enumerar todo el rato, ¿sabes? Tú eres dueño, sería directamente, porque como es todo, ¿no? ¿Tú dueño de qué? Del corral, de la calle, de la perera, que imagino que será árbol, ¿no? De perera, de la perera, el perero, ¿no? Bueno, del higuero y de la flor del naranjo, ¿vale? Sería como tú dueño de qué, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Y así sería, pues, con los signos, si lo dices en catalán, pues con los signos de lengua, de signos catalana, ¿no? Pues aprovechando, pero vamos, que pues también se podría como signar con la lengua de signos española. Me encanta escuchar a los de habla castellana en catalán. Lo he hecho bien, porque no sé... Seguramente por tus risas, pues lo habré hecho un poco mal, pero yo lo he intentado. Es que encima, como hice el otro día, esta semana pasada, la colaboración con Gemma, ¿sabes? Con Gemma Pérez, no sé si la conoceréis, que es una youtuber catalana. Y claro, digo, venga, que se me queda un poquito el acento catalán, ¿sabes? Porque a mí los acentos se me dan muy mal. Y lo intento hablar, ¿vale? Pero me habrá salido un poco mal. Sí, Alexia sería letra a letra. Mira, ves Alexia aquí, ves que tienes las letras, pues sería directamente, ves cómo se signa cada letra ¿vale? Y así puedes hacer tu nombre, que sería la A, la L, la E, la X, la I y la A, otra vez, ¿vale? Entonces lo tienes aquí, si lo quieres hacer. Ah, bien, pues perfecto, pues. Para ser castellano hablante. Gracias, gracias, Chimo y Paula, gracias. Pero las R's y las G son graciosas. Vale, termino de haceros pues estas frases, ¿vale? Y ya os digo 5 frases hechas. Y si queréis hacemos hasta y media así, o sea, tampoco a lo mejor hasta y media. Os termino de explicar esto, a lo mejor se nos hace un cuarto y un cuartito de hora más. Hacemos como el juego de describir personajes Disney, ¿vale? A ver si os sale. Vale, sería, no hay nadie como tú, podríais o bien decir, vale, como tú, nadie, ¿vale? Porque es que estaba pensando en igual que tú, no hay nadie, ¿vale? Sería como igual que tú, nadie. O el como, ¿vale? Como tú, nadie. O bien también podréis hacer como el signo de tú, único, ¿vale? Que este es el signo de único, así, ¿vale? Entonces sería como para cualquier cosa, no hay nadie que cocine como tú. Como tú... O sea, tu cocinar, ¿vale? Es como único, eres único, cocinando, ¿vale? Cocinando, oh, pff, no hay nadie que estudie o que trabaje tan duro como tú. Trabajar, tú eres único, ¿vale? No hay nadie que trabaje como tú, tú eres tú único trabajando, ¿vale? Eres único trabajando, porque, pues eso, pues igual que tú, nadie, ¿sabéis? Gracias por ser como eres. Lo de así, ¿vale? Que os he dicho antes que es así, ¿vale? Es como tú así, muchas gracias, ¿vale? Y como que no cambies, no cambies nunca, pues hacer cambiar nunca, ¿vale? No cambies nunca, ¿vale? Que sería el signo de cambiar así, nunca, ¿vale? Tienes que creer más en ti mismo. Sería creer que es así, ¿no? Creer, así, desde el ojo, creer, creer en ti mismo, que es en ti mismo, así, ¿vale? En uno mismo, esto es en uno mismo. Entonces, como si lo hacéis en uno mismo, lo hacéis como señalando, ¿vale? Creer en ti mismo, ¿vale? En ti mismo, debes, ¿vale? El verbo deber, ¿vale? Deber, ¿vale? No confundir, lo hacemos repasito. Esto es el signo de que, cortito, en plan que. Y el verbo de deber es así, más amplio, ¿vale? Entonces tienes que creer más en ti mismo. Creer, ¿vale? Creer en ti mismo, debes. En plan, ten más confianza, como más confianza, ¿vale? Confianza, debes, ¿vale? Tienes que tener más confianza, que también podría decirse así, ¿no? Más confianza en uno mismo, en ti mismo, debes, ¿vale? Creer o, vamos a poner como más confianza, ¿no? Que se podría poner también así. Hola, Ariel. Bienvenida. Vale, y esta última, ¿la veis, no? Sí. Eres la luz que ilumina mi oscuridad. Directamente pues sería tú, luz, ¿vale? Luz, mi oscuridad, ¿vale? Y aquí lo podríamos hacer como más bonito, que directamente, después de hacer en la oscuridad, hacemos como iluminar, ¿vale? Iluminar, ¿vale? Iluminar es igual que luz, ¿vale? A ver si sale iluminar en la aplicación. Sí. Ah, bueno, lo hacen así como más lento. Como iluminar. ¿Vale? Ah, no, espera. Ay, que lo tengo yo más. Lo tengo puesto en velocidad lenta. Sí, pero hacen como iluminar. El mismo signo, vamos. A ver, siempre se para, no sé por qué. ¡Hoy! Hoy no se ha muteado ni una sola vez el micro, ¿no? Ahora es cuando se mutea solo. Soy vato. No sé qué es vato. ¿No vato? ¿Quita? Vale, entonces eso, los digo, ¿vale? Tu luz, ¿vale? Lo hacemos como hacia nosotros. Tu luz, ¿vale? Porque se lo estamos diciendo a alguien, ¿no? Como que nos ilumina a alguien. Entonces directamente tu luz que nos da hacia nosotros, mi oscuridad ilumina, ¿vale? Y lo hacéis así como luz. Luz, ¿vale? Luz, así es así. Vato chico. Bienvenido. Vale, perdón. Verbo brillar es así, ¿vale? Con los dedos corazones hacéis como pi, 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 ¿vale? Brillar. Si se ve el movimiento, pi, pi, pi. Como la purpurina, ¿no? Que veis un vídeo con purpurina y hay brillitos por el vídeo, pues hacéis como pi, 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 ¿vale? Pues así es el verbo brillar. Entonces, como... ¿qué color más brillante? ¿Vale? Sería como... ¿qué color más brillante? ¿Sabes? Como brillar. Pi, 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 brillar. Entonces también si podréis hacer como... no, pero es que oscuridad ilumina. Es como iluminar. No como que brilla, ¿no? Iluminar. Así. Vale. Pues ya tenéis unas cuantas frases bonitas que podéis deciros entre vosotros en lengua de signos. Eres la estrella que brillas. Tú, la estrella que brilla. Y podemos hacer que más brilla, ¿no? La estrella que más brilla. Que sería tú, la estrella que brilla, la que más. ¿Vale? O la que más sería, creo que es este, la que más. O la que más brilla, ¿vale? No sé si saldrá como el que más en la aplicación. La que más. No, no sale. Vamos a probar en la otra. ¿A qué más? No, tampoco. Yo es que vi un vídeo estrella de otra forma. Pues vamos a ver. Vamos a ver en las tres aplicaciones cómo se dice estrella. 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 Aquí lo dicen igual. Estrella. Igual. Y aquí estrella. Igual. Hacen en los tres igual. Pero ahora no me acuerdo en cuál era. Yo uso la segunda opción. ¿Qué segunda opción? Ah, lo de la que más, dices, ¿no? Tú eras la estrella, la que brilla, la que más. Creo, ¿no? Eso, a eso te refieres. Sí, ya te lo he dicho, Alexia, lo tienes aquí. Si quieres que tu nombre, ¿vale? Es así. ¿Veis? Tenéis aquí la A, la L. Pues simplemente ves cada letra, ¿vale? Y la haces. Y es así. La que más. Aquí estoy muerto de miedo. ¿Por qué? Cielo es así. Cielo, ¿vale? Cielo, como cielo. No sé qué decir. Voy a verte de nuevo. No sé, me estoy perdiendo un poco. No sé qué dices. Vale, voy a escribir las frasecitas que os he dicho, ¿vale? Pues ya te lo he hecho, Alexis. Si quieres retrocede el vídeo e intenta... ¿vale? Tienes un vídeo, ¿vale? Si quieres, te lo pongo si quieres, ¿vale? En el canal... te lo pongo ya, así lo puedes practicar, ¿sabes? Si quieres practicarlo conmigo. Que es el vídeo del alfabeto, ¿vale? Que para vosotros si queréis, para los que no lo sepáis, subí un vídeo del dactilológico, ¿vale? Que es esto. Esto es el dactilológico, el alfabeto en lengua de signos, en español y en inglés, ¿vale? Así en plan modo curiosidad, como para intentar que la gente sepa como que no es internacional, ¿vale? Os lo acabo de poner en comentarios. Ese es el vídeo, ¿vale? Si lo queréis ver luego, ahí lo tenéis. Hay tantas canciones que tendría que escuchar. Vale, os termino de poner las frases, ¿vale? Las frases hechas y os hacemos el juego, ¿vale? Echarle el muerto a alguien. Hablar por los codos, que repasamos, ¿vale? Es una frase hecha, pero que ya la hemos dado, pero repasamos. Por los codos. Echar a patadas, como a patadas, ¿vale? Y hablando del rey de Roma. Esto no os voy a poner, o sea, no os voy a poner como cómo se hace en lengua de signos, porque es como ciertas frases, ¿sabes? Es que se signa así y así es, ¿sabes? Creo que no me salen todas las frases del chat. Pues no sé. O sea, mientras te salga lo principal, como lo voy explicando yo y lo voy leyendo, no hace falta. No te pierdes nada si no puedes verlo. Pero no sé por qué no te sale. Es raro. Vale, os digo primero este a tontas y a locas, ¿vale? Es como hacer a tontas y a locas, ¿vale? Hacerlo conmigo, lo practicáis. A tontas y a locas. ¿Sí? ¿Veis? Es que como que tampoco tienen signos que digas, vale, esto es como... Es que esto como ejemplo es como el verbo saber, pero es como a tontas y a locas. Es como... Por daros un truco, es como este es el signo de saber, ¿vale? Pero es que también se hace como así, ¿no? Hacia arriba, entonces, no sé, es que es directamente así, os lo enseño como curiosidad, ¿vale? A tontas y a locas. Luego, echarle el muerto a alguien, ¿vale? Con esta configuración hacéis así, ¿vale? Y sobre aquí, entonces como hacéis, ¿vale? Así, con la configuración de la O, ¿vale? Entonces directamente sería como... El echarle el muerto a alguien sería de aquí y hacéis puff, ¿vale? Así, con la configuración, perdón, o sea, haciendo esto, ¿vale? Hacemos como echarle el muerto a alguien, echarle el muerto a alguien, o si nos echan el muerto a nosotros, en plan, me acabas de echar el muerto, ¿no? Como que hacia nosotros, ¿sí? Entonces como que lo tenemos cerrado, ¿vale? Y como... Y haciendo así, ¿vale? Como... En plan con la cara de... Como que le echas el muerto a alguien, ¿vale? En plan... Echar el muerto a alguien. O que nos echan el muerto a nosotros, ¿no? Un profesor decía hasta luego, Mari Carmen. Pues no sé cómo sería esa expresión, la verdad. Yo lo diría tal cual hasta la vista y signaría letra a letra Mari Carmen. Hoy, de todas formas, me va esto raro. Yo vine por Gemma Pérez. Ah, ¿te gustó la canción? Está muy bonita, ¿no? Y luego signada que quedó muy, muy bonita. A mí me gusta mucho la voz de Gemma. Gracias, Alexis. ¿Qué significa a tontas y a locas? Como sin pensar. Vamos, es que lo haces a tontas y a locas, ¿sabes? Es como, ¿no? Para mí es eso, como a tontas y a locas es como sin pensar, que hacer las cosas sin pensar, ¿no? Hablar a tontas y a locas. Sí, ¿no? Como sin orden, más así. ¿Sí? Alexia, perdón. Él está echando el muerto a alguien. Sí, así como. Plan él. Sería, pues, no, de una dirección hacia otro. Sería él. ¿Sabes? Como le está echando la muerto a alguien. Hombre, si hace falta saber que él es un chico, si no, ya sabéis que no hace falta decir chico o chica. Vale. Hablar por los codos, ya lo sabéis, ¿no? Es como hablar la, ¿no? Hacemos como el signo de la, que acordáis que del pelo largo, que era la, largo y corto, ¿no? Era la, largo y corto, ¿no? Entonces, hablar por los codos, hablar, hablar, ¿vale? Como que no deja de hablar, todo el rato. Luego, echar como a patadas es así, ¿vale? Con las palmas así, tejidas, así, a patadas, a patadas. Y luego, y al último, hablando del Day de Roma, que es súper fácil, ¿vale? Este es el signo de oportunidad. Vale, a ver si recargando se te soluciona. Este es el signo de oportunidad, ¿vale? Haciendo así, oportunidad. Y esto mismo haciendo como hablando del rey de Roma, ¿sabes? Es como, para esta misma expresión se utiliza, ¿no? Como, qué casualidad, ¿no? No sé, os lo digo un poco por si hay una relación, si veis alguna relación, que a mí me cuesta, ¿vale? Porque es que es como os digo, hay como en cualquier idioma cosas como que son así, porque sí, y te las tienes que aprender, sí o sí, ¿no? Entonces en este caso pues pasa lo mismo, ¿no? Vamos a repasar, y así como que, a ver si yo también, porque estas se me olvidan muy fácilmente, es como a tontas y a locas, a tontas y a locas, ¿vale? A tontas y a locas. El echarle el muerto a alguien, ¿vale? Como hacer como hablar por los codos, ¿vale? Como que no para de hablar. A patadas, como así, ¿vale? A patadas. Y hablando del rey de Roma, como, mira qué casualidad, hablando del rey de Roma, ¿vale? Así que eso. Vale. Pues, bueno, los voy a dejar aquí, que tampoco hace falta. Voy ahora a buscar en Google, ¿vale? Disney. Y os voy a decir nada, en estos últimos 10 minutitos, hacer el juego este de os describo con los adjetivos, con la clase de adjetivos y la clase de colores, ¿vale? Con eso saber si adivináis de qué personaje estoy hablando, ¿vale? Vale, ya tengo el primero. Bueno, Miguel, pues hoy será, no sé, hoy ha salido rabioso el YouTube. Ya mañana a ver si te sale mejor, ¿vale? Entonces, vale, tengo pensado un personaje de Disney, ¿vale? Entonces os lo voy a describir en lengua de signos y a ver si lo sabéis. Para los nuevos, ¿vale? Voy a ir haciendo así como los signos más relevantes para que los vayáis aprendiendo también, ¿vale? Entonces, es un chico, ¿vale? La piel, ¿vale? Es del color nada, no te preocupes, Miguel. Venga, ya sabéis, ¿no? Es grande, fuerte, es de color azul, ¿vale? Vale, usa magia, ¿vale? Los pitufos, no. Es solo un hombre, ¿vale? Es un chico. Venga, Clara, pues. Adiós, hasta mañana. El genio, sí. Sí, ya iba a decir como sus mejores amigos son un mono y... ¿Qué os lo digo? Su mejor amigo es un mono, ¿vale? Un mono y una rata, ¿no? Era rata inmunda. El genio de Aladdín, sí. Vale, os voy a hacer una princesa ahora, ¿vale? Muy fácil. Ella, ¿vale? Ella. Joder, es que eso es tan fácil, si no... Bueno. Dos pies, dale, dos pies. Tiene muchas ganas de tener. Sí, la sirenita. Es que está muy fácil. Es que en cualquier princesa, si os digo yo creo, el color de pelo, y es que ya casi como que lo sabéis, ¿no? A ver, vale. Otra. Siempre, ¿vale? Siempre está enfadada, ¿vale? Como enfadada. Ella, ¿vale? Esto es chico y esto es chica. Ella. Guapa. Quiere, ¿vale? Quiere ser guapa. Espejo. Sí, es la bruja de Blancanieves. En plan, al espejo, os lo voy a decir. En plan, ella siempre, ¿vale? Al espejo pregunta el que... ¿Quién es la chica más guapa del mundo? ¿No? Algo así. La mala de Blancanieves. Sí, sí, sí. Vale, otro. Vale. Vale, es un animal. Adiós. Venga pues, Chimo, ya nada, en 5 minutitos nos vamos, terminamos de jugar y ya terminamos. Vale, es un animal, ¿vale? Tiene el pelo azul, no, no es Stitch, ni el Rey León. Su mejor amigo... Súper fuerte. Él. Vale, también tiene alas. Alas tiene también. ¿Qué se ocurre? Recapitulemos. Es un caballo. Con el pelo azul y su mejor amigo súper fuerte, el caballo de Hércules. Sí, será un poco difícil. Vale, otro. Sí, el caballo. Otro. una persona mala. ¿Vale? Su ropa es roja, bigote en verdad no sé cómo es, me lo estoy inventando, voy a buscarlo, pero vamos, no creo que sea muy diferente. Ah, bueno, lo hacen así, ah, bigote, a ver cómo lo hacen aquí, bigote, no. ¡Sí! ¡El Capitán Garfio! Sí, porque va vestido de rojo, ¿sabes? Bueno, en verdad, bueno, Jafar es como más de negro, no solo tiene la capa roja. Pero Garfio sí que tiene... Así que Jafar también tiene un bigote. Vale, siguiente... Cuando crece es un animal grande, alto, vale, grande. Su piel es gris. Gris, ¿vale? Su nariz. ¿Vale? Su nariz es muy larga. El Rey León, no. Dumbo, sí. Dumbo. Ya iba a decir. Él, ¿vale? Volar. Puede. Pero. Con las orejas. Dumbo. Venga, a ver, creo que da para dos personajes más. Venga. Es una chica. Negro. Primero. ¿Vale? Más cortito. Ella lucha. ¿Sabe? Sí, Mulan. Estará muy fácil. Es que las princesas son muy fáciles de hacer. Vale. Otro. Chico. Bueno, es muy fácil, ¿vale? Pero... con... Bueno, sí, creo que... Como gorilas, es así, gorilas. Vive, ¿vale? Vive. Ya lo tenéis que saber. Esto es muy fácil. Tarzán, sí. Venga, Tarzán. Otro. Es una niña, ¿vale? Niña. Su pelo negro. Y ella... ¿Os acordáis de qué era esto? Es morena. Vanélope, no. Es otra niña pequeña. Tampoco hay muchas, ¿eh? Lilo, sí. Es Lilo. Venga, un último, que queda un minutito. Venga. A ver. Vale, los perros. únicamente quiere para Cruella, sí. Muy bien, chicos. O sea, está muy bien este juego. O sea, está guay, ¿no? Va a repasar además con vocabulario. Es que es súper divertido. Vale, pues ya está, o sea, vamos ya a dejarlo aquí, ¿vale? Ya son 1:30. Y lo dejamos mañana, que mañana veremos la película de A Silent Voice, ¿vale? Koe no Katachi, si no recuerdo mal. Porque siempre me confundo con la de Your Name. Que la de Your Name no me acuerdo cómo es el nombre en japonés, pero creo que la de A Silent Voice es Koe no Katachi en japonés. Sí, 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 a mí me encanta repasar, es que encima sí. Esta está muy guay. También va a ser por YouTube mañana, sí. Sí, sí, va a ser así. Además, ahora, no sé si habréis notado diferencia, que la música la escucháis mejor, ¿vale? Que la he conseguido poner desde el escritorio. Entonces, ya mañana no habrá problema porque yo creo, ¿vale? La pondremos desde Netflix. La voy a descargar por si acaso, ¿sabes? Porque no sé cómo va, si nos cerrarán el YouTube o algo, no lo sé, ¿sabes? No sé si habrá algún problema, yo espero que no, por retransmitir, ¿sabes? La película. Sí, se nota que no hay ruido, guay, guay. Pues a ver, si mañana... Eso, si mañana no hay ningún problema, ¿vale? Y lo podemos ver si eso... Sin problema, si no, ya os digo, lo intentaré eso, descargar, porque a lo mejor, no sé, quizás YouTube detecta que estoy compartiendo Netflix y me lo cierra, no lo sé. Así que por si acaso me la voy a descargar, así como la vemos como si fuera un vídeo, reproducir un vídeo, y a lo mejor así como que no nos da tantos problemas. Pero bueno, de primeras voy a intentarlo hacerlo por Netflix, no, porque yo creo que se verá mejor. Kimi no Nawa es la de Your Name. Esta me sale mejor que el catalán, Kimi no Nawa. Me sale más fluido incluso y no sé nada. Sí, sí, habrá comentarios igualmente, ¿sabes? Lo único que vosotros a la hora de verlo, pues hombre, obviamente si estamos viendo la película, ¿no? Pues lo más lógico es pues estar... Uy, qué echada para atrás la tengo esto. Lo más lógico, pues hombre, es disfrutar de la película, ¿no? Comentarios, pues sí, que podemos comentar igualmente. Yo os lo voy a estar viendo, ¿vale? Porque yo tengo 2 pantallas, entonces no habrá ningún problema y podemos comentar la película, que no, que también ese es un poco el objetivo también pues de verla juntos. Así que eso, podéis comentar igual. Pero vamos, ya os digo que yo ver una película y más esa es como... Estoy todo el rato viéndola, así. Pero vamos, intentaremos hacer algún comentario, ¿no? Ya que estamos y la vemos juntos. La de Gemma, sí, es verdad, es que es muy bonita. Gemma escribe muy buenas canciones, a mí me gustan. Y encima es que la voz, a mí me gusta mucho la voz de Gemma también. ¿Has visto? No, quiero verla también, pero es muy triste, ¿no? Por lo que he visto y tal. Bueno, chicos, o sea, dejamos ya la clase, ¿eh? Para los que os queráis ir a lo que sea, no damos más, ¿vale? Que ya las dejo hasta mañana. Es triste, ¿no? Sí, es triste. Bueno, gentecilla, pues... ¿Tenéis alguna duda o algo? Mañana, eso, a las 6 veremos la película, ¿vale? Y eso, no hay más. Es de una chica sorda, ¿vale? De ahí pues que os la quiera recomendar. Y también la del jueves va sobre una familia sorda, ¿sabes? Un poco, no sé, pues que tenga que ver, vamos a ver películas que tengan que ver con el tema, ¿no? De la lengua de signos, así que eso. Además la pondré en español, así que... No, yo creo que durará más. A ver, vamos a ver cuánto dura. Vale, o sea, mañana la idea es eso, pues que ver la película dure lo que dure. Dura 2 horas y 10 minutos. 2 horas y 10 minutos dura. Es un poco mucho, ¿no? A lo mejor lo dividimos o qué. No, claro, si no queréis volver a ver la película y tal, no os preocupéis. No sé si dividirla. ¿Os viene bien a todos los que estáis aquí? ¿Sabes? Los que soléis venir. ¿Os viene bien estar de 6 a 8? ¿Vemos la película? ¿O os parece mucho? ¿Sabes? No sé, es una película. Yo cuando... Las películas de ahora es que duran eso, ¿sabes? Duran... Las de Marvel ya duran 3 horas. O sea, os parece bien, ¿no? Yo qué sé, pues estamos juntos, vemos una película juntos y no se nos hace tampoco la hora de cenar. Si no... Ya sabéis, este directo no lo dejaré guardado, ¿vale? Pero sí que lo voy a dejar guardado una semana, ¿vale? Luego lo pondré en oculto, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues no, yo qué sé, pues la idea es un poco ver la película juntos y ya está, ¿sabes? Entonces... Así entreno, veo la peli, vuelvo a entrenar y ya ceno. Y si la miramos por la noche, yo es que es lo que os digo, o sea, es que a lo mejor luego si no es un poco tarde y prefiero no quitaros tiempo, ¿sabes? Después de vosotros de cenar y tal, pues a lo mejor ya veis otras cosas, estáis con el ordenador, jugáis o estáis con vuestras familias, ¿sabes? No sé, un poco hacerlo por la tarde. Cualquier cosa, si os parece que es muy larga o lo que sea, termináis el directo ahí, lo dejáis y si la queréis terminar de ver, no os preocupéis. Que yo creo que no habrá problema, ¿vale? Lo subiré como un directo normal y la termináis, ¿sabes? La termináis por la noche si queréis. Entonces eso, la empezaremos a las 6, quien quiera se quede hasta lo que necesite, hasta lo que pueda, y si la quiere terminar de ver que le gusta o lo que sea, que se vaya a hacer lo que tenga que hacer y luego por la noche pues eso, la termina de ver, que dejaré el directo, ¿vale? Para que todos podáis ver la película, o si la queréis ver a vuestra parte, ¿sabéis? Que también está online, por internet, pues la continuáis en el minuto en el que la habéis dejado, vamos. Vale, bueno, pues me decís que bien, así que guay. Mañana hacemos a las 6, ¿vale? Mañana nos vemos a las 6. Voy a cerrar ya el directo, ¿vale? Hoy hemos aprendido un montón. Venga, pues, un decía, brujos y brujas, esta mañana a todos.